¿Qué? ¿Estabas muy atento? ¿Te gusta este lugar? Me gusta cómo suena mi voz en este lugar. Mi voz. Todos dicen que es muy parecida a la de mi madre. No sé si eso sea bueno o malo, ¿sabes? Pero bueno, eso no es lo importante. ¿Te gusta salir de ese sótano y venir aquí? Bueno, realmente no es un sótano, es una celda que está debajo de mi habitación. Sí, técnicamente es un sótano, pero no me pongo en los detalles. ¿Qué? Bueno, después de todo, veo algunas cosas, ya sabes, no tan coherentes. Bueno, es que lo que sucede es que me estoy confundiendo mucho últimamente. Y te traje aquí con un proceso. Eres una de las pocas personas que han conseguido venir aquí conmigo. Este lugar es muy especial para mí. A simple vista parece únicamente un bosque cualquiera. Pero no lo es. Es un mundo de fantasía de la mansión. Se puede encontrar detrás de las puertas si es que yo quiero encontrarlo ahí. Lo llamamos el bosque de las escondidas, o mundo de fantasía de las escondidas. Porque cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, veníamos con nuestros padres aquí. Ellos se sentaban en la banca de por allá y nos veían corretearnos entre nosotros. Eran sin duda tiempos tan felices, o esos parecían. ¿Eh? ¿Qué por qué lo digo? Bueno, porque ellos se sentaban ahí, pero no solamente a vernos. Cualquier mínima provocación hacía que estallaran en pelea. Mi padre y el padre de mi hermano mayor discutían enormemente. Al principio la rivalidad era supuestamente y únicamente por el amor de mi madre, pero cuando mi madre dio a luz a mi hermano y luego me dio a luz a mí, la rivalidad subió. Ahora cada uno de los padres trataba desesperadamente de ponernos a mí o a mi hermano en el trono. Ajá. Trataba desesperadamente de ponernos ahí. Porque yo qué sé. Trataban de hacerlo porque, no sé, supongo que querían salvarnos de una ley o simplemente querían subir de poder, colocando a su hijo, o en mi caso a mí, en el trono, y así convertirse en el padre del próximo regente. Así es, no hay mejor honor para los vampiros que ese. Bueno, aparte de ser el gobernante, pero por propias palabras de mi madre, es que ser el gobernante tampoco es que sea algo tan bueno. Este lugar es tan especial para mí porque representa muchas cosas antes de la época en la que perdí a mi padre. Ay. No pasa nada, no pasa nada realmente. Lo que sucede es que, bueno, me cuesta trabajo pensar en algunas cosas. Pero, ¿sabes? Me gusta mucho este lugar. ¿No crees que es hermoso? Pero no me gustan las cosas hermosas. Son demasiado frágiles. Las cosas hermosas se rompen con facilidad y pierden su belleza y se marchitan. Por eso no me gustan las cosas hermosas. Me gustan las cosas feas. Son más difíciles de romper. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? Oh, no te vengas tan arriba. Además, ¿cuándo yo he dicho que tu rostro sea lindo? Todo lo contrario. No eres hermoso, para nada. Para nada eres hermoso. Ni apuesto, y tu cuerpo deja mucho que desear. Convertido en muñeco, serías mucho más lindo. Y si te convierto en muñeco, ya no te romperé. Los muñecos son la única cosa linda que puede durar tanto tiempo.
y tener belleza eterna. Aunque también se pueden romper, pero son fáciles de arreglar, así que no me preocupo tanto por eso. Pero no te preocupes, todavía no he decidido si te convertiré en muñeco o no. Nada, lo dudo. Pero eso ya lo veremos. Sí, ya lo veremos. Por ahora, ¿qué te parece si jugamos un pequeño juego? ¿Qué juego? Pues estamos en el bosque de las escondidas. ¿Qué otro juego podríamos jugar? Juguemos a las escondidas. Si te encuentro, te daré un castigo. Pero si no te encuentro y tú logras regresar a la base, te daré una recompensa. ¿Te parece bien? ¿Qué clase de castigo y recompensa? Eso lo decidiré después. Vamos, no seas cobarde. ¿O piensas que no me vas a ganar? Muy bien, me alegra que estás tomando la iniciativa por una vez. Muy bien. Vamos. Tienes 10 para esconderte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Maravilloso! Ok. ¿Listo o no? ¡Ahí voy! ¡Esto es tan divertido! Me recuerda a esas épocas. ¿Sabes? También solía jugar aquí con una amiga, pero ella, bueno, disfrutaba de esos momentos porque el resto de mis juegos eran muy pesados para ella. Todos se hartan de mí por facilidad. Pero tú nunca te hartarás de mí, ¿verdad? ¿Verdad? A ver... ¡Bu! No está aquí. ¿Habrás entrado al agua a nadar? No, no escuché que se zambullera. Entonces tal vez estás en la copa de ese árbol. O tal vez en el otro árbol de allá. O tal vez, y solo tal vez... ¿Aquí metido? ¿En este barril de madera? ¿Qué? ¿Te estremeces? No, no creo que esté metido en el barril de madera. Tal vez esté de este otro lado. O tal vez... ¡Bum! ¡Ay, debiste ver tu cara! Estabas esperando que me alejara para saltar de ese barril y correr a la base. Aunque déjame decirte que esa estrategia tampoco te hubiera funcionado. Oh, la verdad es que nunca tuviste oportunidad. Soy una vampira después de todo. Puedo oler tu deliciosa sangre a kilómetros. Supe dónde estabas, incluso sin ver, solo con el olfato. Por eso no es divertido jugar a las escondidas con humanos, a menos que yo sea quien me esconda. Bueno, pues porque así funcionan las cosas, ¿no? Igual, Teddy y yo hicimos un muy buen trabajo para encontrarte. ¿Ah? Ahora que lo pienso es extraño. No le había hablado a Teddy desde que empezamos a jugar. Oh, eso es curioso. Vaya. Parece que al final mi hermano, el idiota, tenía razón. ¿Qué? Ah, bueno... cosas. Oh, no te preocupes, no te preocupes. No es así. Ay, pero dejemos eso a un lado, ¿quieres? Ahora solamente... no creas que lo he olvidado. ¿A dónde vas? Oh, no, no, no. Es hora de tu castigo. ¿Qué por qué lo digo? Ay, vaya, cariño. Parece que se te olvidó lo que te dije antes de que empezáramos a jugar a las escondidas. Ven aquí.
vamos. Te dije que te castigaría, no que te recompensaría. Aunque si quieres una recompensa, quédate quieto. Muy, muy quieto mientras bebo tu sangre. Ah, quiero probar esa deliciosa sangre. ¡Delicioso! Tu sangre es tan, pero tan deliciosa. Tan deliciosa que me provoca hacer muchas cosas. Muchas cosas. ¿Por qué te sonrojas? ¿Por qué te sonrojas de esa manera? No deberías sonrojarte así. No, no te sonrojes. Estás pensando en cosas que tal vez te gustaría que te haga. ¿No que eres muy santo? No que eras muy, ya sabes, tranquilo. Venga ya, ¿de verdad piensas eso? Bueno, entonces tal vez por fin debo quitarte esa inocencia y hacerte mío en este bosque. Así este bosque se volvería mil y un veces más especial. ¿Te gustaría eso? ¡Ay, qué lindo se ve sonrojado! ¿Acaso piensas que porque tengo esta apariencia infantil soy una niña? ¡Por supuesto que no! Cari, he vivido mucho, mucho tiempo más que tú. Y por eso puedo decirte que... bueno... puedo hacer lo que quiera contigo aquí. Y no podrás conmigo, porque no soy humana. Pero, si no quieres, no lo haré. No soy de esas personas que hacen cosas a la fuerza. No, no para nada. Podría hacértelo mil y un veces, pero si no eres completamente mío, no me interesa. Así que, dímelo, amor. ¿Eres completamente mío? ¿Me amas? ¿Me amas? Oh. Ay. Estás evadiendo la respuesta. Vaya, qué tímido. Y eso me molesta. Te he demostrado lo mucho que me importas ahora. ¿Y cómo estoy considerando seriamente la idea de no convertirte en muñeca? Aunque te queden muy pocos días para demostrarme que realmente vales la pena. Yo haciendo un esfuerzo y tú no haces un esfuerzo en lo más mínimo. ¡Tu pedazo de...! No, no. Cálmate, Kana. Cálmate. Está bien. No necesito una respuesta ahora. Entiendo que es una gran decisión. Pero cuando por fin decida ser solamente mío, te demostraré las ventajas que puede darte una princesa vampiro si eres solamente de ella. Ah, en fin, se hace tarde. Volvamos a la habitación ahora. Ay, vamos. No me digas que te quedaste con las ganas de seguir jugando como si aún fuéramos niños. Eso solamente fue para probarte. Quería ver si intentarías huir, pero no lo hiciste. Así que... bueno, no eres un humano estúpido. Realmente eres inteligente. Y eso... me da mucho que pensar. En fin, volvamos a la habitación. Estoy cansada y se nota que tú también lo estás. Así que, ¿qué te parece si esta noche dormimos juntos? O más bien, tú duermes y yo te observo dormir. No te preocupes. Aunque me gusten las presas inmóviles, ya satisfacé muy bien mi estomaguito. Mientras, bueno, tú no te quejabas. Te portaste muy bien, así que no tengo por qué regresarte a esa celda. Anda, vamos ya.